Nisargadatta Mahara, el néctar de los pies del Señor. Antes de la concepción, ¿qué era yo? Interlocutor. Algunas gentes quieren prolongar su vida. Eso significa que tienen amor de sí mismos. ¿Significa que están dentro de los límites de Maya? ¿O la han trascendido? Mahara. Una vez que usted ha trascendido la idea de cuerpo, no importa si vive un tiempo corto o un tiempo largo. Usted no depende de nada para su existencia. Intente encontrar por usted mismo lo que usted es, sin depender de algo o de alguien. Todo lo que quiera pensar o reflexionar es algo diferente del usted que piensa. Usted siempre piensa en algo que usted no es. Entonces, ¿cómo pensar en usted mismo? Esto, usted no puede hacerlo. Al percibir esto claramente, usted deviene libre de pensamiento. Haga lo que haga, usted piensa en algo que no es usted. Aunque sea un pensamiento noble como Ishwara, que también es conceptual y por lo tanto aparte de usted mismo. ¿Es posible pensar en el propio sí mismo de uno? Esa es la cuestión. Interlocutor. Usted dice que nosotros debemos ser independientes de nuestro ser funcional, es decir, la existencia del cuerpo-mente, lo que intento hacer. Pero de alguna manera, no puedo ser independiente de mi salud. Mahara, usted debe hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando. Usted hace preguntas torpes e irrelevantes. Yo estoy tratando un punto donde uno tiene que reflexionar sobre sí mismo. No hay ningún sitio para las palabras. Cuando no hay palabras, tampoco hay pensamientos. ¿Qué estaba haciendo usted 8 días antes de la concepción en la matriz de su madre? ¿Lo sabe usted o yo? Explíqueme la situación antes de entrar en la matriz. ¿Cómo era usted? Solo usted puede decir algo sobre ese estado. Interlocutor. Yo no recuerdo, pero ¿yo era esa edad? Mahara. ¿Quién sabe algo sobre la eseidad antes de la concepción? Si usted hubiera presenciado la eseidad antes de la concepción, se hubiera guardado mucho de entrar en la matriz. Interlocutor. Yo no recuerdo. Mahara. No es posible recordar debido a que es un estado sin atención. Así pues, ¿dónde se plantea la cuestión de recordar? La atención comienza más tarde, con la eseidad. La eseidad entra en la matriz en una condición durmiente. Esa frontera entre el ser y el no ser es Mulamaya. Se le dan nombres gloriosos. Inicialmente, no hay ninguna atención y repentinamente comienza la atención. He aquí un objeto. Mahara muestra su encendedor. Antes de que viniera la existencia, ¿cuál era su nombre? Desde el no ser al estado ser, ¿cómo fue observado? Usted sintió ese toque. Antes de observar algo, nosotros sentimos el toque de yo soy. Darse cuenta de ese estado antes de la concepción, de ese estado eterno, sea lo que sea ese estado, morar en eso, es lo más alto. Ahora, en atención a usted, le doy un nombre. El estado de Parabrahman, lo absoluto. Interlocutor. ¿Antes de la concepción? Mahara. Antes de la concepción, exista el estado que exista, eso es su estado más natural y perfecto. Eso prevalece siempre. Cuando esta eseidad se vaya, ese estado estará inmutable aquí. Eso siempre prevalece. El estado en el que usted estaba 8 días antes de la concepción y 1.000.000.000 de años antes, fuera el que fuera, ese estado prevalece y ahora también lo hace. Y después de la partida de la eseidad, también prevalece. Debido a mi presente estado de salud,
no estoy inclinado a hablar mucho. Puesto que solo trato este punto, únicamente una persona rara comprenderá lo que quiero decir. Cuando alguien me hace preguntas torpes, ¿espera usted que yo descienda a ese nivel y explique todos los detalles como si se tratara de una clase de párvulos? Yo tengo algunas preguntas muy extrañas. Antes de mi nacimiento, en mi concepción, ¿quién me introdujo en la matriz? ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Y en qué forma? Eso sería una posibilidad si yo hubiera tenido una cierta forma, color o figura antes de la concepción. Solo entonces podría haber sido empujado dentro. El que ha resuelto este enigma llega a la conclusión de que esta eseidad y este mundo manifiesto entero es irreal. No había ninguna necesidad de conocimiento cuando esta eseidad no era. Cuando grandes dioses como Brahman y Vishnu se enfrentaron a este enigma, cerraron sus ojos, entraron en samadhi y desaparecieron. Interlocutor, ¿no hicieron nada? Mahará, ¿qué podían hacer? Actualmente usted siente que usted es, debido a la asociación con el soplo vital. Debido a que el soplo vital está operando, usted sabe que usted es. Cuando esta asociación no está aquí, ¿qué puede usted hacer? ¿Puede usted hacer algo realmente? Interlocutor, ¿qué puedo hacer para adquirir el conocimiento? Mahará, no haga nada excepto aferrarse a usted mismo. Sea en esa eseidad. Entonces ella le dirá cómo la eseidad se cambia en no eseidad. Por lo tanto, solo le digo una cosa. Aférrese solo a ese toque de yo soidad, a esa eseidad. More en ella y contemple solo eso. Interlocutor, ¿lo mejor que se puede hacer es ser ahí en ese estado de yo soy? ¿Ser es meditación? Mahará, no hay ningún ser ahí, solo ser.